Ya lo anunciábamos, aliste el bolsillo. Muchos colombianos por estos días esperan los cobros por las deudas precisamente de diciembre que pagan en enero. Pues expertos dan algunas recomendaciones, como por ejemplo, verificar los intereses. Compra en diciembre y pague en febrero es una de las opciones que encuentran los colombianos para esos regalos de Navidad. Pero atención, porque debe tener en cuenta algunos aspectos de dichas promociones y que los colombianos no tienen en cuenta. Cuando se dice que compre en diciembre y pague en febrero, no quiere decir que les estén condonando intereses, ni que tenga un periodo muerto. Quiere decir que hay un periodo de gracia. Otro de los errores que se cometen es que no tienen en cuenta la tasa de interés. La tasa de interés que le van a cobrar por esa compra que está haciendo en diciembre definitivamente se va a reflejar o en una mayor cuota en la tarjeta de crédito o en un mayor precio en el bien que está adquiriendo. Por lo que expertos recomiendan ordenar sus finanzas. Las compras o los bienes que uno esté comprando con las tarjetas tienen que, y si los necesita diferir, tienen que estar asociados como a la vigencia. Haga una lista de sus gastos mensuales y compárela con los ingresos. Tenga en cuenta estas recomendaciones antes de tomar futuras decisiones financieras.